Hola. Bo día. Moitas gracias a todas as persoas que vos achegastes nesta maña chuviosa esta presentación do catálogo da exposición O espazo entre as cousas de Juan Carlos Meana, que se celebrou hai uns meses nestes mesmos espacios. A parte de darvos a benvida e agradecer a presencia, só me vou dedicar a presentar as tres persoas que me acompañan na mesa, que un é Alberto Ruiz de Samaniego, que é doutor en filosofía pola Universidade Autónoma de Madrid e máster en estética e teoría das artes. Ten publicado diversos libros sobre estas materias e pois podemos destacar que foi comisario do pabellón español da 52 edición da Bienal de Arte de Venecia e, aparte, comisariou exposicións de artistas como Antón Lamazares, Xesús Vázquez, Chema Luelbo, Manuel Vilariño e moitos outros. E, entre outras, foi o comisario da exposición O espazo entre as cousas de Juan Carlos Meana. O seu lado está Román Corbato, que é artista visual, foi alumno de Juan Carlos Meana, é doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo e arquitecto pola Universidade da Coruña, aí reúne o norte e o sur de Galicia. E, aparte de participar en exposicións individuais e colectivas dentro do ámbito artístico, é o responsable do deseño deste libro. E a miña dereita está Telmo Meana, que tamén, aparte de ser fillo de Juan Carlos Meana e que nos pode falar da vertiente persoal e familiar, el tamén se dedica a fotografía, o sea, tamén ten o seu punto de artista, co que unimos aquí tres persoas que nos poden falar de moito de Juan Carlos Meana, da súa obra e desta publicación que agardamos que vos guste. E xa lle dou a palabra a Alberto para que comece. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias al museo y a la Diputación por hacer posible esta acción de homenaje y de agradecimiento a una persona que formó parte de nuestra comunidad durante muchísimos años. Juan Carlos entró en la facultad el mismo año que yo, entramos juntos. No recuerdo ya ni qué año fue, la verdad. Han pasado muchos años y compartimos incluso asignatura durante muchísimos años, de manera que sin habernos conocido de nada llegamos el mismo día y nos convertimos en amigos inmediatamente y llegamos a una intimidad muy hermosa. Para mí, conseguir llegar a hacer esta exposición es el cumplimiento de una deuda con Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos era una persona muy ponderada, muy serena, y yo creo que su obra reflejaba perfectamente lo que era su carácter, lo que era su forma de pensar. En los 40, 50 años que su obra, que él realizó su trabajo, yo diría que hay dos etapas. En una primera etapa hay una preocupación de corte existencial muy evidente sobre cuestiones como la memoria, la identidad, la salud. Incluso Juan Carlos tuvo problemas de salud desde bastante joven, cuestiones de huesos, y este tema, la fragilidad humana, la fragilidad no solo corporal o física, sino la fragilidad también en cuestiones como la memoria, en cuestiones como la identidad, como digo, las cuestiones de un psiquismo que nunca es unitario, que es complejo y que está lleno de estratos y que, en fin, que nosotros nunca llegamos a conocernos, ¿no? Hay una pieza de Juan Carlos y una exposición que,
que tiene un título muy parecido, ¿no? Nunca llegaremos a conocernos. Esas cuestiones de autoconocimiento, de identidad, esas cuestiones, como digo, de orden existencial, son las que ocupan la primera mitad de sus trabajos. Una primera mitad que tiene una tonalidad muy evidente, muy clara, que es en torno a los blancos, a los albos, que tiene que ver también mucho con cuestiones como el silencio, la ausencia. Como digo, son preocupaciones de un psiquismo que en cierta medida trata de tender puentes con la otredad íntima, la otredad que está dentro de nosotros, pero también de establecer comunicación con los otros. Y en una segunda etapa de Juan Carlos, este yo, esta psique de corte existencial, digamos que se abre a esa comunidad y empieza a coger color, por ejemplo. Los famosos blancos de Juan Carlos, las piezas impolutas de Juan Carlos, empiezan a estar tiznadas de otros colores, de los azules, por ejemplo, de un azul muy claro que Román, el diseñador, con el que ha trabajado en el diseño del libro, él lo explicará mucho mejor que yo. Y hay también un giro muy interesante, un giro que podríamos decir, si nos ponemos un poco pedantes, post-pictórico, ¿no? Es decir, no deja nunca de ser pintor, Juan Carlos, pero empieza a trabajar una pintura de corte más expandido, una pintura con otros formatos y con voluntad incluso de instalación, ¿no? Y comienza a trabajar también con una objetualidad cotidiana, con jabones, con tazas, con regletas, con un montón de objetos muy cotidianos con los cuales él va a elaborar estas instalaciones, en las que precisamente al usar las cosas más domésticas, lo que pretende es que toda la memoria colectiva de cada uno de nosotros pueda sentirse interpelada, ¿no? Que pueda sentirse también partícipe de esos objetos, de esas instalaciones que Juan Carlos construía, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, esa cotidianidad es como la memoria casi involuntaria que todos tenemos día a día, ¿no? El trabajo que realizamos delante de los espejos, por ejemplo, es uno de los objetos con los que más trabajó Juan Carlos también. O estos rituales puramente domésticos, absolutamente profanos, que usamos con las pastillas de jabón, ¿no? O con las formas de medir los espacios, las regletas, ¿no? Es decir, estas actividades que no trascienden a una memoria prustiana, ¿no? Pero que sí que construyen el día a día de todos nosotros, ¿no? Entonces, él entiende que esos signos se convierten en símbolos de una convivencia común, de una forma de existencia que todos compartimos, y son los que va a utilizar en esta segunda época de su trabajo, ¿no? Entre una y otra época, y sin abandonarlo jamás, hay una reflexión en torno a un mito que tiene que ver con la mirada, es el mito sobre la mirada fundamental, que es el mito de Narciso, que yo creo que define también perfectamente el trabajo de Juan Carlos y la preocupación también de Juan Carlos en torno a lo que es el arte y a lo que puede hacer un artista con su trabajo, ¿no? El mito de Narciso, como sabéis, es el mito de alguien que tiene que ver con la identidad, es alguien que se contempla, pero no se identifica, se contempla en una superficie en movimiento, en un curso de agua, y por lo tanto su identidad es siempre ese moviente, y en esa confusión con respecto a su self, a su sí mismo, Narciso acaba por arrojarse al agua y morir en la búsqueda de la identidad, ¿no? Bien, este es un mito que sin duda Juan Carlos tenía que fascinarle desde el principio, porque resume, condensa un poco todas las preocupaciones que él mostró a lo largo de su vida, las cuestiones, como hemos dicho antes, de la memoria, de la identidad, del autoconocimiento, de la imposibilidad de alcanzar una unidad plena. Narciso es la difracción de la identidad, claramente, ¿no? Y paga con su vida esa imposibilidad de unificación. Bien, todo eso, sin duda, conociendo además lo que a Juan Carlos le gustaba reflexionar, meditar sobre estas cosas, le interesó y se demuestra en las muy diversas piezas con las cuales Juan Carlos trabajó este mito. Bueno, todo eso es lo que hemos querido plasmar en este hermosísimo catálogo, que creo que es una
de las mejores entradas que puede hacer cualquiera a la obra de Juan Carlos, porque recorremos todas estas dos o tres etapas que he comentado, hacemos hincapié en las piezas que estimamos que son más definitorias de cada una de esas etapas, y además hemos tratado un poco de que todo aquel que colaborase en este catálogo hubiese conocido a Juan Carlos y hubiese por lo menos hubiese tratado de ponerse en la forma de pensar de él, ¿no? En ese sentido insistí mucho en que Román Corbato fuese el diseñador, porque Román fue uno de los alumnos más queridos por Juan Carlos, y yo desde el primer momento noté que había un feedback ahí, una empatía entre los dos muy interesante, y además de que me gusta mucho el trabajo de Román, tanto como artista como diseñador, sé que a Juan Carlos también le gustaba mucho, y en ese sentido yo creo que es importante enfatizar esta filiación, ¿no? Esta idea de que, en fin, de que una facultad de Bellas Artes sirve para algo, ¿no? Y que por lo menos podemos mantener una cierta continuidad y elaborar entre generaciones diversas un trabajo común, ¿no? Lo mismo intenté con los otros colaboradores del catálogo, en este caso el filósofo Ignacio Castro, que es un pensador que estuvo muy cerca en muchos momentos de Juan Carlos, que tuvo una relación de amistad con Juan Carlos bastante fuerte y que conocía muy bien tanto la obra como la personalidad de Juan Carlos, y que además yo sabía que iba a hacer un texto específicamente pensado en esas cuestiones de la personalidad de Meana, ¿no? Y finalmente un texto poético. Juan Carlos era un gran lector de poesía y eso se nota también en sus obras. Y un amigo poeta nos envió un pequeño texto poético de homenaje a Juan Carlos. En fin, con esos materiales y con unas hermosas fotografías que yo creo que refrendan perfectamente lo que fue el montaje de la exposición, hemos conseguido elaborar este catálogo del cual estoy sumamente contento y orgulloso y que espero que disfrutéis inmediatamente. Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra ahora a Román Corbato. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, lo primero es agradecer también, en primer lugar... Es que no da. Ahora me acerco más. Así se me oye mejor, sí. Son los niños. Ya. Vale. Como decía, lo primero me gustaría agradecer a Telmo y a toda la familia de Juan Carlos por estar aquí hoy con nosotros en la presentación. Por supuesto, a Alberto por haber contado conmigo para diseñar, ¿no?, este catálogo, y a Ángela por su buen hacer con la coordinación editorial, la paciencia y el apoyo, ¿no?, que hemos recibido, o por lo menos yo, como diseñador del Museo de Pontevedra. Tengo que decir que el diseño no es solo obra mía, sino que tengo un trabajo desde hace años con otro compañero, medio socio, que se llama Miguel Lomba, y que él me echó también una mano en la parte de diseño. Si bien es cierto, toda la estrategia y diálogo con el comisario para intentar un poco establecer como una estructura de diseño que fuera acorde al trabajo, a la obra, y por qué no decirlo también, a la vida y a la forma de ser de Juan Carlos Meana, pues es un poco un trabajo a dúo con Alberto, ¿no? Diseñar un catálogo para una exposición, un catálogo de arte, siempre he considerado que es una labor difícil porque digamos que hay muchas variables que condicionan el diseño, ¿no? Si quieres darle una continuidad más allá de la exposición o que ese objeto, que este libro funcione como una pieza más, bueno, hay distintos condicionantes que siempre influyen, ¿no?, y que como diseñador tienes que tenerlos en cuenta y ver un poco qué camino quieres elegir. Si a esto le sumas que tienes que admiras el trabajo del artista y que le tienes un cariño especial, pues se hace todavía un poquito más difícil, ¿no? Como decía Alberto, bueno, yo conocí a Juan Carlos en el año 2014, cuando entré en la facultad para realizar el máster de arte contemporáneo, y la verdad es que desde ese año, durante los últimos 10 años, fue una complicidad, creo que, mutua.
recuerdo una conversación con él, bueno, ya cuando estábamos en la tesis, que ya esa, la relación creció, ¿no? A veces se complicó un poco porque, bueno, he de decir que gracias a él acabé la tesis y no posiblemente pues, no hubiera terminado. Siempre se comportó de una manera estoica conmigo y con ánimos y para adelante y al final salió. Pues recuerdo una conversación en su taller, estábamos corrigiendo la tesis y los pusimos a hablar de unas piezas con jabones que estaba preparando para una exposición, bueno, la del Artium de Vitoria. Y entonces recuerdo que al final echamos la mañana allí debatiendo y viendo opciones de combinación, de estructura, de crear formas con esos jabones, ¿no? Para que se sujetaran porque no estaban unidos con nada. Entonces, bueno, esa complicidad también con él, ya no solo en lo académico o en lo profesional, pues creo que hay un poquito, ¿no?, en el diseño del catálogo. Con respecto a eso, bueno, no me voy a enrollar mucho porque creo que tampoco, a lo mejor no es el lugar, pero sí decir que está diseñado como en tres grandes bloques, ¿vale? O sea, hay una idea de estructura muy clara, un poco en referencia al tipo de trabajo que hacía Meana, ¿no?, con la estructura de las piezas, sobre todo de las instalaciones y demás, de una forma como metódica, limpia, aséptica, ¿no? La cubierta, por ejemplo, está la idea del desvelamiento, ¿no?, de ir desvelando. Como veis, su nombre no aparece, está a través de un golpe seco. Solamente cuando lo abres, lo despliegas y aparece en la primera página o le das la vuelta. Entonces, poco a poco, el libro o el catálogo nos va como enseñando y ayudando a desvelar un poco su proceso creativo y las obras de la exposición, ¿no? Lo mismo pasa en las solapas, al abrirlo aparece un índice visual, las imágenes colocadas por orden cronológico, que eso después no aparece así en el catálogo, pero también a ser un catálogo, bueno, en cierta medida homenaje, parecía interesante poder de una forma visual conectar toda esa trayectoria de obras, ¿no? Pero también eso está como oculto, ¿no? Cuando se abren las solapas, la de la portada y la contraportada, es cuando se comprende la totalidad de esa trayectoria, ¿no? Como os decía, se trabajó también, bueno, como decía Alberto, con una tinta azul muy clara, también un poco, había una idea clara de darle continuidad, que la exposición fuera más allá de las paredes del museo y eso se refleja en el catálogo, utilizando un color muy parecido a esos muros azules que se pintaron en su momento. Entonces, los bloques, digamos, más textuales, que es el primero y el tercero, están solamente una tinta, una forma limpia, también, como digo, aséptica, al igual que el papel que no lo mencioné de la cubierta. Si tenéis oportunidad de tocarlo, es un papel con muchísimo algodón, pero a su vez tiene cierta aspereza, ¿no? Y eso también nos lleva a ese mundo de lo higiénico, de la limpieza, como muchas obras de Juan Carlos. La parte central es la que está dedicada a las obras y ahí también se hace un pequeño juego de ir de lo micro a lo macro, ¿no?, o del detalle al concepto. Nunca entras a la obra de forma general, siempre entras primero con una foto de detalle, dando esa sensación y esa idea de precisión también de la obra, donde aparecía la ficha técnica y demás, y luego según vas pasando las páginas de cada obra, va aumentando la escala y se van viendo ya una foto general y lo último a sangre, ¿no?, a doble página, una foto del contexto de la propia sala en relación con otras obras, ¿no? Entonces también se estableció ese juego para mantener cierto ritmo con la propia secuencia espacial del recorrido de la exposición, que había como cuatro grandes bloques. Se visitó tres, cuatro veces la exposición para intentar cuadrar todas las obras como si fuera el propio recorrido, ¿no?, que nos lleva. Ya no están por orden cronológico porque no tenía sentido a nivel de diseño montarlo así. Sí parecía que se reforzaba más la idea de ese legado de la exposición, intentar repetir de alguna forma ese emparejamiento de obras que había realizado el comisario, ¿no?, y que por otra parte a nivel visual funcionaba muy bien. Por último, el tercer bloque es una selección de textos de Juan Carlos, como decía antes Alberto, que estábamos hablando, para mostrar también como su gran labor teórica, ¿no? No solamente era un artista, sino que era un gran teórico. Y entonces hay una selección de textos que también se repite la misma idea del principio, trabajar a una tinta, en este caso como en negativo, ¿no?, un fondo azul sobre texto en blanco, y ahí aparecen escaneados distintos catálogos, distintas portadas, pues de sus publicaciones o de sus libros como más relevantes o que más impacto han tenido, ¿no? Y eso es un poquito lo que yo quería comentar sobre el catálogo, la verdad. Ya está. Muchas gracias. Bueno, Telmo, pues es tu momento. Bueno, yo quería decir que en el último año he logrado algo que nunca pensé que lograría,
que es entender a mi padre como artista, y paralelamente eso pues me ha ayudado a entenderlo también más como persona. Y bueno, también creo que he logrado entender mejor a qué hace referencia ese espacio entre las cosas. Creo que es una idea tan amplia y poderosa que solo se logra entender realmente cuando cada sujeto artista le pone su propio nombre. Y bueno, para mí ha sido un proceso de mucha reflexión, en el que me he dado cuenta de que me parezco más a él de lo que pensaba. Y este catálogo para mí representa no solo un homenaje, sino también todo ese proceso de reflexión, de establecer un vínculo con él que no había logrado antes y de rodearme de personas que en mayor o menor medida están presentes en lo que para mí representa este catálogo. Quería acordarme también de una cita de ese primer libro suyo que da título a la exposición, que dice: la armonía en el ambiente se expande hacia la mente sensible como extensión del propio espacio. Y la que hace referencia a esa comunión entre el artista y el espacio que habita durante el proceso creativo. Y es una frase que a mí, desde hace 2 o 3 años que leí el libro, me ha servido mucho y me gusta, porque mi propio trabajo lo que intento es dar voz propia a ese espacio que previamente ha sido espacio de reflexión, para finalmente transformarlo en el elemento narrativo principal. Y bueno, perdón que estoy nervioso. Yo creo que ese espacio entre las cosas tiene también relación con la idea de la ausencia, que fue otra de sus obsesiones, de los temas que trabajó y que trabajó sobre todo en ese segundo libro suyo, que se cumplen ahora 10 años de su publicación. Yo creo que está directamente relacionado el espacio entre las cosas con esa ausencia necesaria. De hecho, creo que esa ausencia es parte de ese espacio. Y bueno, dar las gracias a quienes han participado en la confección del catálogo, porque ha quedado muy bien y ha merecido la pena la espera. Gracias.